Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del minicurso de inferencia estadística. En esta sesión vamos a estar hablando un poco más sobre el sesgo y a partir de ahí vamos a hablar sobre la cota de Kramer-Rao. Y eso nos va a dar pie a hablar sobre un par de propiedades más que tenemos que visitar antes de movernos de problemas de estimación, ¿no? De estimación de parámetros, digamos, o de estimadores propiamente hablando, ¿no? Entonces vamos a estar trabajando eso hoy y vámonos de una vez al pizarrón y continuamos. Ok, vamos a continuar. Vamos a estar hablando de primero del sesgo cuadrático medio. Entonces, ¿qué es el sesgo cuadrático medio? Pues ya habíamos visto, ¿no?, que el sesgo era la esperanza del estimador menos el parámetro, ¿no? Entonces, el sesgo de un estimador teta con gorro es la función b de teta gorro dada por la esperanza de teta gorro menos teta, ¿no? Esta vez de bias, ¿no?, que es el sesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una exponencial de con parámetro teta, ya habíamos visto que un estimador puede ser la 1 sobre la media, y ya habíamos visto que no es insesgado, ¿no? Y habíamos visto que no era insesgado porque la esperanza de la teta gorro pues era n sobre n menos 1 por teta, ¿no? Entonces, y habíamos argumentado que era asintóticamente insesgado, ¿no?, por esta misma propiedad, pero ahora simplemente queremos ilustrar cómo se ve el sesgo, es decir, es un estimador sesgado y queremos ver cómo describimos el sesgo, que en este caso es la e de esta menos teta, y es esta cosa menos teta, ¿no? Entonces, n teta n menos 1 menos n menos 1 sobre n menos 1 teta, ¿no? Entonces esta de aquí nos da 1 sobre n menos 1 por teta y ese es el sesgo, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado de que el sesgo siempre tiene que depender del parámetro teta, ¿no? Ahora vamos a definir el error cuadrático medio. Lo que vamos a tener es que
error cuadrático medio lo vamos a definir como E de teta gorro menos teta al cuadrado, ¿no? Y aquí una observación es que cuando teta gorro es insesgado, en realidad lo que tenemos es la varianza de la teta, ¿no? De la teta gorro. Entonces el error cuadrático medio de teta gorro no es más que la varianza de la misma teta gorro. Ok, entonces vamos a probar el primer resultado de hoy, que es más o menos rápido. Y es que si tenemos un estimador para un parámetro, entonces primero el error cuadrático medio de la teta gorro es la varianza más el cuadrado del error del, perdón, del sesgo, y 2, el cuadrado de ese sesgo debe ser más pequeño que el error cuadrático medio. Entonces la prueba es sencilla, es nada más arrastrar tantito el lápiz, y con una sola cuentita probamos las dos cosas de sopetón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Pues nada más calculemos el error cuadrático medio de nuestra teta gorro, ¿no? Entonces quedamos que por definición esto es así, ¿no? Ahora esto lo vamos a reescribir como la esperanza de teta gorro menos la esperanza del teta gorro más la esperanza de teta gorro menos teta todo el cuadrado, ¿no? Esto de aquí es la esperanza del teta gorro menos la esperanza de teta gorro cuadrado más 2 veces la esperanza de teta gorro menos la esperanza de teta gorro por la esperanza en el teta gorro más teta más la esperanza de teta gorro menos teta al cuadrado, y esto de aquí nada más nos vamos a quedar con esta, y esto se va a ir a ver al mago, ¿no? Aquí vamos a tener este
varias cosas que se anulan, ¿no? Y de este lado, pues nos quedamos entonces con la esperanza de teta gorro menos la esperanza de teta gorro cuadrada más la esperanza de teta gorro menos teta al cuadrado. Esto de acá no es otra cosa que la varianza de la teta gorro. Y esto de acá, pues es el b teta cuadrado, ¿no? Ahí está. Ahora, de esta expresión, ¿no? Esto igual a esto, que tenemos, lo voy a poner de este lado en un cuadrito, tenemos que el error este es igual a el cuadrático medio menos la varianza de la teta, ¿no? Esto de acá, esto acá, es un número positivo, ¿no? Entonces, esto de aquí, perdón. Es un número positivo. Esta, la varianza es positiva, ¿no? Pues la varianza positiva significa que esto de aquí es más chiquito que el error cuadrático medio solito, ¿no? Que era lo que queríamos probar en la parte 2. Y con eso concluimos la prueba, ¿no? Pues vamos a hacer un ejemplo más del cálculo de estas cosas, otra vez con la exponencial de parámetro teta y tomando el teta gorro como 1 sobre x barra. Entonces el sesgo es 1 sobre n menos 1 por teta. La varianza de la teta con gorro es n cuadrada, n menos 1, n menos 2, teta cuadrada, y por lo tanto el error cuadrático medio es n menos 2, n más 2 sobre n menos 1 por n menos 2 por teta cuadrada, ¿no? Entonces, si conocemos la varianza del estimador y podemos calcular el sesgo, entonces ya tenemos una forma directa de calcular el error cuadrático medio, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre la cota inferior de Kramer-Rao. Que esta va a ser una cota sobre la varianza y pues que va a involucrar estimadores, ¿no? Y ese tipo de cosas. Aquí
vamos a omitir en la discusión inicial cuáles son las condiciones que debe cumplir en general el problema para que se valga la cota, ¿no? Eso lo vamos a ver una vez que discutamos algunos ejemplos. Entonces, y hay cosas que vamos a suponer. Entonces, el resultado es el siguiente. Tenemos una muestra aleatoria. Y de una distribución con densidad o función de probabilidad f de x teta, el parámetro teta puede o no ser conocido. Vamos a tomar t, un estimador insesgado. Fíjense que del resultado anterior, si el estimador es insesgado, entonces el error cuadrático medio es la varianza, ¿no? Entonces, vamos a tomar un estimador insesgado y luego una transformación teta, un estimador insesgado con gorro, ¿no? Y tau de teta, una transformación una transformación de parámetros, ¿no? Parametral. Entonces, aquí nos hacen falta varias condiciones, pero módulo esas condiciones se cumple que vamos a ponerle triple asterisco, se cumple que la varianza de la teta con gorro es mayor o igual que tau prima en teta cuadrada sobre n por la esperanza de la parcial respecto de teta del logaritmo de la f de x teta cuadrada. Y ojo que aquí estamos suponiendo que esta transformación de acá pues tiene al menos primera derivada, ¿no? Que es diferenciable respecto del parámetro. Entonces vamos a ver la prueba. Entonces tomamos x, una variable aleatoria. Entonces la integral sobre todo r de la f es 1, ¿no? Respecto de x. Entonces, si sacamos la derivada de esto, pues es la derivada de una constante, ¿no?
Entonces, 0 es igual a la derivada sobre todo r de f en x teta de x. Y podemos, si tenemos suficientes, perdón, esto es, no es la integral, sino la derivada de la integral respecto de el parámetro teta. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es intercambiar la derivación, y la integral, y para eso pues hay que suponer suficientes condiciones de suavidad sobre la f, ¿no? Entonces, suponiendo eso, tenemos esta ecuación, ¿no? Íntegro diferencial y esta la vamos a deformar. Esta es igual a la integral sobre r, la parcial de, y esta f la vamos a escribir como e a la logaritmo de función de f de x teta respecto de x. Ahora, ¿cómo sacamos esta derivada? Pues esto es, aplicamos regla de la cadena, ¿no? Entonces, respecto de teta, tenemos f en x teta por la parcial respecto de teta de logaritmo de f de x teta respecto de x, ¿no? Y esto no es otra cosa que la esperanza de la parcial de teta del logaritmo f x teta, ¿no? Y ya casi estamos del otro lado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la esperanza de esta es nula, ¿no? Ahora, les decía, vamos a suponer que la tau es diferenciable. Entonces supongamos que tau es diferenciable. Entonces sacamos la derivada, tau prima de teta. La podemos escribir como la derivada respecto de teta de la esperanza de la tau. Y esto, como esta es una transformación parametral, lo vamos a reescribir como la integral sobre Rn de
teta con gorro. F en X1, XN teta. De X1 hasta XN, ¿no? Y esto igual vamos a suponer suficientes condiciones de suavidad y vamos a tener esta R, esta integral, la teta gorro, la parcial respecto de teta de la F en X1 hasta XN teta de X1 hasta de XN, ¿no? Y otra vez hacemos el mismo truco de escribir esto como un exponencial. De la F de bla. Y teta. Y nada más le voy a dejar de X y, ¿no? Supongamos que son todas las que le tocan. Y esto es la integral respecto de todo Rn, la integral sobre todo Rn de teta con gorro por la suma desde que i es 1 hasta n de las, las parciales del logaritmo de f de x y teta por la f teta de x y le voy a poner. Ok, esta cosa es ya la esperanza de teta por la suma esta y no es otra cosa que eso ya no ocupo, a ver, lo voy a escribir en otra hoja. Entonces tenemos que tau prima de teta es la esperanza de t por la suma de parcial teta logaritmo de f x y teta. Y esto es la covarianza de t con la suma esta. Ahora vamos a usar, esto lo dejamos guardado. Vamos a usar que la covarianza, a ver, perdón, la covarianza de X y Y es la esperanza de la conjunta menos el producto de las esperanzas. Y que la covarianza esta también se puede escribir, o no, se puede acotar con el producto de estas cosas. La varianza de X por varianza Y raíces. Ok, entonces usando esto de aquí y esto que encontramos, tenemos que tau prima teta cuadrada es menor o igual, no es igual a la covarianza esta, pero esta es menor o igual que estas dos varianzas. Entonces es menor o igual que la varianza de
La teta con gorro, por la varianza de esto de adentro, ¿no? Y vamos a hacer esta parte de acá va a ser la suma de algunas varianzas. Entonces esto es igual a la varianza de la teta con gorro por la suma de las varianzas de estas. Y esta suma es la varianza de esta. F de todas las X teta. ¿Qué me falta? Ah, la N de la suma, ¿no? N. Y esto es varianza de la teta con gorro N por la esperanza de parcial teta del logaritmo de F X teta cuadrito. Entonces ya tenemos esto es menor que esto y lo que queríamos ver era que la varianza de la teta con gorro era mayor que esta cosa. Entonces ya tenemos prácticamente cantado esto. Entonces tau prima teta cuadrado sobre n la esperanza logaritmo f x teta cuadrado es menor que la varianza de la teta con gorro. Y con eso terminamos la prueba del teorema. Suponiendo que la tau es diferenciable, que la f es suficientemente suave como para intercambiar los símbolos de derivada e integral, y otras cosas que vamos a escribir en un momento, ¿no? Entonces eso ya termina la demostración del teorema. Y entonces vamos a definir la cota inferior de Kramer-Rao como 6R de teta 1 sobre n por la esperanza de la parcial de aspecto de teta de logaritmo de fx teta cuadrada, ¿no? Esa es la cota inferior de Kramer-Rao. Y vamos a definir también la mínima varianza uniforme del estimador insesgado, o en inglés el uniform minimum variance unbiased estimator. Es un estimador que es sin sesgado y tiene varianza mínima dentro de todos los estimadores insesgados, ¿no? Es un estimador insesgado de varianza mínima respecto
Los demás estimadores insesgados. ¿No? Entonces, por ejemplo, tomamos una Bernoulli. Con parámetro teta. Nuestra F es teta a la X, 1 menos teta a la 1 menos X. Si X es 0, 1. 0 en otro caso. La tau de teta, pues es simplemente teta, y la tau prima de teta, pues va a ser la constante 1. Idénticamente la constante 1. Entonces, tomamos la parcial de respecto de teta del logaritmo de la f en x teta, y esto es x sobre teta menos 1 menos x sobre 1 menos teta. Sacamos la esperanza, ¿no? La esperanza de parcial de teta de y bla cuadrado es la esperanza de esta cosa del cuadrado, ¿no? X sobre teta menos 1 menos x sobre 1 menos teta cuadrado. Y esto, haciendo las cuentitas, es 1 sobre teta por 1 menos teta. Entonces, la cota inferior de Kramer-Rao en este caso es teta por 1 menos teta sobre n, ¿no? Es decir, este estimador sobre esto de acá, ¿no? Con la teta en el 0, 1. Ok. Entonces, la idea es que todo estimador insesgado para teta, construido a partir de una muestra aleatoria de tamaño n, de esta Bernoulli, tiene varianza por lo menos esa cota, ¿no? En ese caso, la cota se ve como esta parábola. Aquí está el 1 y esta es la CR de teta, y la varianza va por encima de esa curva, ¿no? En ese sentido es la cota inferior. ¿No?
Entonces, el caso limítrofe es cuando es insesgado el estimador y entonces efectivamente esta cota va a ir debajo de la varianza, ¿no? Es decir, la cota, en el caso insesgado, la cota inferior de Kramer-Rao es teta por 1 menos teta sobre n, y esto va por debajo de la varianza de la teta cuando es insesgado, ¿no? Claramente este va por debajo de este, ¿no? Para cualquier n. Ok. Entonces, creo que por hoy vamos a dejarle aquí y continuamos con un ejemplo más de donde usamos la cota de Kramer-Rao, pero ahora para la exponencial, y vemos un resultadito más. Antes de ver el ejemplo, más bien vamos a terminar con la parte de las condiciones del resultado que vimos. Eso es importante para cerrar hoy, y ya con eso terminaríamos, ¿no? Entonces, la mañana vemos un par de ejemplos más, pero sí me gustaría aclarar algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué significaban los tres asterisquitos del resultado que pusimos? Primero, y este es importante, es que el soporte de F, X teta, no depende de teta, ¿no? Y el soporte son las x's tales que f de x teta es mayor que 0, ¿no? Soporte de f. Luego, para toda x en el soporte de F, existe la derivada parcial del logaritmo de la F de X teta, ¿no? O sea, estamos suponiendo que hay suficientes condiciones de suavidad, al menos en las X's que importan, ¿no? Que hay suficientes condiciones de suavidad como para que se valga escribir esto, ¿no? Que la esperanza de la parcial teta del logaritmo de la f cuadrada es finita y positiva, y que se vale el otro intercambio de derivadas, ¿no? Entonces ¿cómo lo ponemos? O F es suficientemente suave
respecto de teta. De tal forma que esta cosa es verdadera, ¿no? Y lo mismo, F es suficientemente suave como para que esto de aquí, teta con gorro, F, X, N, teta de X, N, y aquí usando esta notación de la suma, ¿no? Estamos sumando sobre los superíndices. Esto es igual a la integral de la parcial teta, de la teta gorro. ¿No? Podemos intercambiar teta gorro, parcial de teta de la F en las en todas las X respecto de todas las X sobre todo Rn, ¿no? Entonces, la F tiene que ser suficientemente suave en esos dos sentidos. La F tiene que ser tiene que tener soporte que no dependa de la teta. La esperanza tiene que ser finita y existe la derivada al menos en el soporte, ¿no? Entonces es la derivada parcial esta, ¿no? Entonces esas son las condiciones que tiene que cumplir la F del teorema, digamos. Y y ya, con eso cerramos hoy y nos vemos en la siguiente sesión. Mm-hmm.